Bienvenida, bienvenida Bella Alma, te saluda con gran cariño tu amiga Nieves Martínez y te doy un abrazo a este nuevo podcast de este videos que tendremos, toda una serie en sintonía con el ser, un espacio creado para el despertar de conciencia de la nueva humanidad, creando la armonía, el equilibrio y paz interior para aprender a vivir desde el corazón y justamente en sintonía con el ser. ¿De qué se trata todo esto y de qué se trata el camino? Si aún no me sigues por todas mis redes, te invito a que lo hagas. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior y en todas mis demás redes como Nieves Martínez. También a partir de este momento encontrarás... Audios y podcasts en todas las redes y plataformas de Spotify, Anchor, todas las que están en audio. Entonces, puedes seguirme por cualquiera de ellas. Estarás a disposición encontrando toda la información. Estamos en un momento, bellas almas, de volver a sintonizar, ¿eh? en volver a vivir en sintonía con el ser. Haré audios, este, haré unas cuantas grabaciones que espero sean de tu interés y que te ayuden a reconectar con tu verdadera esencia. ¿Por qué es necesario empezar a vivir en sintonía con el ser? Porque aprendiendo a vivir en sintonía con el ser, conectarás con tu propia verdad, con tu maestría, con tu soberanía y a vivir dentro de tu propósito. Sí, yo sé que no es sencillo, porque volver a recordar quién eres no quién crees que eres, no lo que hasta este momento te han dicho que eres, es volver a escuchar la música interna de tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Pues que esta música la ninguneamos, eh, pasamos por encima. Eh, pasamos y además está esta música interna, esta voz interna, que es la voz de tu espíritu, la voz de tu alma, lo que te han dicho tanto, la voz de tu intuición, la hemos ninguneado tanto que está súper distorsionada porque en realidad no escuchamos esa, esa música interna, esa esencia, eh, sino que eh, lo que escucho constantemente es la voz de mi mente, la, la voz de mi, de mi parte racional, de mi mental, que es mi, siempre mi ego, eso que se llama el ego, el mono, diciéndome, haz esto, haz lo otro, y lógicamente esto produce una profunda y tremenda desconexión interna. Porque nos han enseñado a hacer para tener y no a vivir desde el ser para luego hacer y luego tener. Cuando empre expresas desde el ser, entras en unidad con tu propósito, con tu esencia divina, y es la que se manifiesta adentro, a través y alrededor de ti. Estoy segura ¿eh? porque muchos me preguntan cómo voy a sintonizar con el ser, ¿eh? cómo logro parar a la loca de la casa y realmente bajar al corazón y empezar a sintonizar cómo le hago. ¿Eh? Siempre me preguntan eso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no es fácil porque traemos demasiadas capas, demasiadas, ahora sí que vestiduras, cubriendo nuestra verdadera esencia a nivel celular, a nivel mental, a nivel emocional en todos los planos y en todos los cuerpos y en todos los niveles de conciencia. Entonces tenemos que empezar a volver a entender y a recordar y a creernos lo que sí somos. Nos cuesta muchísimo aceptar que somos seres divinos encarnados y eso es lo que somos. Somos ese fractal de la fuente viviendo en este cuerpo físico, pero que realmente eh, nuestra condición es este ser divino en acción. Entonces, lógicamente, tenemos que empezar a modificar nuestra creencia de que somos seres físicos viviendo de pronto a tener experiencias espirituales, a jugar un ratito, a estar conectado. No, es al contrario, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esos seres espirituales, ese espíritu divino, eh, está constantemente tratando de llamar tu atención. Y realmente ayudándote a, a hacerte darte cuenta quién eres en verdad. Para que recuerdes, para que vuelvas a tu ser innato, a la luz de tu innato que tú eres desde el momento en que sales por el canal de parto. Obviamente lo olvidas, pero lógicamente, eh, cuando vas recorriendo este viaje, llega un momento en que empiezas a despertar y que empiezas a recordar quién eres evidentemente eh, hay que empezar a blanquear para que todo esto se facilite a blanquear todas las vestiduras y a liberarse de todos los programas de todos los dogmas de todas las creencias limitantes que te han entrenado a pensar pues que no eres más que un culpable pecador este que no sirves para nada todas esas emociones tóxicas, todos esos sentimientos negativos, todos esos formatos, pensamientos que traen y hacen de ti que tú tengas todo el tiempo una percepción errónea, una percepción distorsionada de ti mismo y de la esencia divina que eres, ¿eh? por lo tanto no te permite ni siquiera amarte, amarte con, con todo tu ser y aceptarte como eres y reconocerte y reconocerse a sí mismo en esa magnificencia y en esa grandiosidad. Por eso es fundamental darse cuenta de quién soy y empezar a reconocerse. El concepto de quién soy es darte cuenta que soy es esa esencia crística, esa esencia divina que no está fuera de ti. Normalmente la gente cuando habla de Dios, la mayoría de las personas están solicitando, pidiendo, buscando a Dios fuera, y si no lo hacen en un Dios ahí afuera, lo hacen en las iglesias, o, o les piden, o les imploran, a los angelitos, a los a, a cualquier entidad afuera. Siempre están pensando que alguien es más que yo, que alguien puede hacer las cosas mejor que yo, mejor que el ser divino que yo soy porque no estoy nunca a la altura. Y mientras yo sienta que no estoy a la altura, pues seguiré estando desconectado, porque realmente no se trata de conectarme unos segundos y creerme, ay sí, soy Dios, porque ahora digo, soy Dios. No, se trata realmente de vivir cada día siendo, siendo en cada una de mis actitudes siendo ese amor en cada uno de mis actos, siendo ese amor compasivo que es Dios a través de mí, realmente con todos los que me rodean, sabiendo dar y compartir desde el amor ¿eh? para realmente eh, estar conectado con esa esencia ¿eh? y recuperar esa voz sagrada, esa vestidura sagrada, ¿eh? que es justamente acceder a tu propia soberanía, a tu sonido origen entrando en sintonía con el ser. Y es como te lleva a darte cuenta y a recordar quién eres en verdad y no quién crees que eres, no quién te han dicho que eres, no quién te has contado a ti mismo desde la mente que tú eres, que son dos cosas diferentes. ¿eh? Cuando empiezas a recordar quién soy en verdad, eh, entonces llegas a este concepto inmaculado ¿eh? porque la divinidad te hizo perfecto. Entonces, ya eres perfecto y empiezas a quitarte todos esos sentimientos y bagajes que traes cargando en tu mochila que te hacen pensar tan imperfecto, tan insuficiente. ¿eh? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que eres ese concepto inmaculado, empiezas a verte perfecto de lo perfecto, solo nace lo perfecto, con lo cual ya eres perfecto, porque solo pueden hacer lo perfecto de lo perfecto. Entonces eres grandioso, y por lo tanto esa perfección divina ya está dentro de ti. Es esa, esa, eh, ese punto inmaculado, eh, prístino, maravilloso, que tú mm, empieces a reconocer y a reconectarte con Él, empieza a darte eh, la constancia y a permitirte acceder a tu propia esencia magnificente y empezarás a vivir en la prosperidad de lo que ya eres, la grandiosidad absoluta. Vivir desde la prosperidad, ¿eh? Eh, hay una sensación y hay en estos momentos, con todo lo que es la economía de consumo, una distorsión de tener abundancia y que eso es prosperidad a nivel económico y no cuando se ha distorsionado la percepción de lo que representa la palabra prosperidad porque su origen viene de prosperus que significa ir bien eh, por lo tanto es mucho más que eh, nada más a abundancia es mucho más que, a, a, que, la, que el bienestar financiero eh, el significado original encerraba la totalidad absoluta de nuestro bienestar incluyendo la salud, la felicidad, la paz, el amor, así como el éxito. ¿Por qué? Porque estaba la inclusión de todo dentro de la palabra prosperidad y cuando una persona vivía en la prosperidad, ¿eh? hace que todo esté en armonía, en integridad, integrando todas las partes que componen el yo. Soy ¿eh? desde el cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu tienen que vivir inspirados en armonía, en espíritu. Entonces, lógicamente, a partir de ese momento empiezas a acceder a tu verdadera esencia. Y tu verdadera esencia es prosperidad en abundancia, porque eso es un ser divino en acción. Por eso, volver a sintonizar con el ser es fundamental en estos momentos, porque podrás acceder y podrás accionar de manera diferente ante cualquier dificultad que venga. Yo no digo que no van a venir dificultades, digo que a partir de ese momento y sabiéndote desde la visión divina, desde esta visión donde te permites ver el bosque y no solo el arbolito enfrente de ti, ya no hay dudas acerca de ti, hay solo certezas. Y cuando hay certezas dentro de ti, entonces... Eh, quitas todas las dudas, porque ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Qué es lo que provoca la enfermedad? Pues lo que significa enfermedad es la falta de firmeza divina. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo dudando de quién eres, dudando de ti mismo, yendo de aquí para allá y tienes como un péndulo en la cabeza y en tu ser y en todas tus células. Entonces, una vez que te redescubres y reconectas con lo que sí eres, activas ¿eh? y abrazas, la incertidumbre que representa la vida misma. Y entonces activas ese sagrado corazón en libertad que está dentro de ti y empiezas a vivir desde la nueva humanidad en comunidad, en la unidad del bien común. Y esa unidad del bien común empieza a activarse dentro de ti, porque también sabes que lo que te das a ti mismo estarás en condiciones de dárselo a otros. Y viendo esa perfección divina en ti, también empezarás a ver en perfección divina a todos los que te rodean. Y empezarás a darte cuenta de cómo tu esencia crística empieza a manifestarse y a activar todos tus campos y todos tus cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede que empieza a... El florecimiento del ser. Empiezas a florecer y este ser, ¿eh? esta parte que florece dentro de ti, da a luz a la conciencia trinita. La llama trina que empieza a activarse ¿eh? y de esa manera se llama conciencia trinita porque realmente todo se vuelve en uno: consciente, inconsciente y superconsciente, cuerpo, mente y espíritu. Pensamiento, palabra y obra, o lo que tantas veces se ha dicho como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, empezarás a integrarte en quién eres en verdad. Entonces, recuerda en todo momento ¿eh? que eres ese ser divino encarnado, ese fractal de la fuente, y como tal, todas las potencialidades infinitas están dentro de cada uno de nosotros. Y todo el tiempo, estás creando porque eres ese dios creador y todo el tiempo estás creando ya sea consciente o inconscientemente es eres este gran creador soy un gran creador entonces lógicamente si yo entro dentro de esa conciencia que está en todas partes ¿eh? esa conciencia que hablaremos de ella en otro capítulo tengo que darme cuenta de que esa conciencia, es pura libertad y no tiene límites ni imposibles, es infinita. Y eso te lleva a darte cuenta de toda tu potencialidad infinita y magnificente, que te permite acceder libremente, si así lo deseas, a tu propia maestría, a tu propia soberanía, a vivir en tu propósito, a vivir en la coherencia activando lógicamente y elevando tu frecuencia desde la propia congruencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Y esto te lleva a vivir en responsabilidad. Obviamente, desde otro nivel de conciencia, esta responsabilidad tendrás las habilidades para responder de manera distinta a cada situación, viviendo con impecabilidad. Y esto lógicamente accederá. A activar tu parte prístina, tu parte inmaculada, esa que es absolutamente pura y divina. Y todo eso necesitamos empezarlo a activar ya dentro de nosotros. Yo sé que parece complicado, ¿eh? pero es parte de lo que empezaremos a trabajar en diferentes cápsulas y en diferentes en diferentes proyectos que te iré contando sobre la marcha, bella alma. Yo sé que nos han entrenado muy tristemente a estar viviendo en mentiras o a estar engañando o a generarnos o a movernos entre el ganar siempre al otro, en tenerlos que convencer y vencer así de algo. Pero esto es un momento donde se nos está entregando un gran incremento de la luz. Y el gran regalo de la gran existencia que habita en nosotros y poder empezar a vivir desde el gran amor eterno, infinito, e incondicional, que esa es nuestra verdadera esencia, el amor. ¿eh? El amor es esta esencia infinita que verdaderamente está fluyendo a través nuestro bella alma. Hazme saber. Si esto te ha parecido interesante, si te ha gustado, si resuena con tu alma, si quieres saber más, es muy importante para mí, para este nuevo proyecto que estamos iniciando el día de hoy. Te abrazo, Bella Alma, un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo y te estaré trayendo muchísimas más cápsulas e información próximamente. Nos vemos, Bella Alma, bendiciones infinitas.